Nos han pedido esta semana y lo atendemos con, porque además ya están disponibles los datos. Nos pidieron si podíamos abordar, además de estos precios que ya analizamos, cómo se disparó el precio de la gasolina en el primer mes del año. Las dos, la gasolina, la Magna y la Premium, el diésel, 5% promedio por arriba de la inflación. Se disparó también el gas LP. Falta ver cómo vienen las tarifas de luz, pero todo indica que vendrán arriba de la inflación. Y por lo menos en enero. Y un dato que es muy importante es el de la construcción. O mejor dicho, dos datos. El primer dato es que 2020, el año pasado, fue el peor año para la industria de la construcción, porque se cayó 17.45% según datos del INEGI. Obras públicas de infraestructura, construcción de proyectos del sector privado disminuyeron considerablemente el año pasado, inclusive en los primeros meses del año, a pesar de que la pandemia aún no afectaba a México de lleno. Esto fue en 2020. Ahora, ¿a quién le pegó más esta caída? Pues como siempre, a las pequeñas empresas, a las microempresas. Las grandes empresas ahí están, ¿eh? Las grandes constructoras son las que licitan obra pública porque tienen la infraestructura, el dinero, todo lo que tengan que tener, y ahí están. Esas siguen vivas, siguen con obra. Pero las pequeñas empresas constructoras, esas sí están, algunas ya desaparecidas de plano. Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que unas 2,000 constructoras están cerradas de plano. Y con ello se vieron afectados otros 200,000 empleos. O sea, si sumamos los 250,000 del sector turístico más los 200,000 que se perdieron en estas pequeñas constructoras durante 2020, casi tenemos 500,000 de empleos solamente en estos dos sectores primarios. Para ver nada más. El impacto que esto tiene es brutal, es muy fuerte. Ahora, por un lado, hay una disminución en la actividad de la construcción. Eso habla cuando la construcción baja, eso nos habla de que la economía está deprimida, está lenta, está baja, no hay dinero. Ahora, como si eso fuera poco, los precios de materiales de construcción están por las nubes y subiendo. Por las nubes y subiendo. Miren los datos. Solo en lo que va del año, o sea, un mes, 12 días, o sea, lo que va de enero y lo que va de febrero, materiales para la construcción como el cemento, el acero y todos sus derivados han tenido un incremento promedio en enero de 12%. Óscar Macías, vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que el acero es el material que ha sufrido el mayor incremento en su precio, con variaciones de alza hasta 3 veces al año. Sin embargo, dijo: los incrementos son cada año, pero la pandemia ha influido, como ayer les adelantaba, para que los materiales aumenten en su costo. ¿Por qué? Reduce la industria de la construcción. Ya les acabo de dar el dato. 17%. Menos obra. Bueno, al mismo tiempo, las empresas que elaboran cemento, que hacen varilla, que hacen materiales para construcción, se vieron obligadas también en el año pasado a cerrar operaciones o a disminuir operaciones para resguardar a su personal. Entonces hubo menos producción. Eso hace que el material que esté disponible sea poco, y aunque haya poca demanda, lo hace subir de precio. Sin contar que hay un montón de factores internacionales que hacen variar también los precios. El acero, por ejemplo, es uno de ellos. Un material sujeto a las variaciones internacionales. El cemento también. Bueno, entonces, para tener una idea de por dónde andamos, en diciembre de 2020, los fabricantes de insumos habían subido los precios, según datos registrados por el INEGI, pero pues tuvieron que hacer nuevos ajustes empezando el año, ya se los platiqué. Así que el año pasado los aumentos fueron los derivados de acero, con alzas entre el 11.7 y el 32% durante el año. Ese fue el incremento del acero. ¿Acero qué es? Pues, a varilla, alambrón, clavos, todo lo que se necesita, alambre, todo lo que se necesita en la industria de la construcción, entre el 11.7 y el 32% subieron el año pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sumar el incremento acumulado del año pasado más el incremento del promedio 12% que llevamos este año para entender, por ejemplo, les recomendamos un portal para los amigos que tienen estas necesidades de saber cuánto aumentó y nos preguntaron por qué. Hay un portal, www.elpreciounitario.com. Esta página ofrece una herramienta de consulta que
permite observar ya en un documento todos los incrementos acumulados. Entonces, presentaron en su página, está disponible, los precios acumulados de las 56 familias que conforman el índice de insumos de obras públicas, o sea, los precios de los materiales. Así podemos saber, por ejemplo, que el acumulado de incremento entre diciembre de 2019 y diciembre del año pasado, 2020, por ejemplo, de la varilla corrugada fue de 24%. El alambrón, 19%. La laminación de aluminio, 17%. Las pinturas, 13%. El cemento, 4.75% promedio, ¿eh? Promedio, en un año. Esos fueron los incrementos. Ahora, ¿por qué es importante el tema? Por muchas razones. Ya decíamos, la construcción es un índice para medir cómo anda la economía. Ahora, hemos dicho aquí y hemos reconocido los programas que ha lanzado recientemente el gobierno, por ejemplo, del Infonavit, para tener recursos y poder ampliar y poder construir y poder hacer una obra y con ello pues se reactive la economía. Pero por otro lado está este otro factor en el que ese dinero que a lo mejor se planificó en el 2020 tenía un valor, hoy hay que aplicarle estos aumentos de precios para ver para cuánto alcanza. Ese es el problema. Y aquí otra vez podemos ver muy claramente cómo se reflejan los procesos inflacionarios, que son los incrementos de precios. Yo pude haber hecho a lo mejor mi presupuesto el año pasado para construir un cuarto y saber que medianamente dejarlo en obra gris, a lo mejor me iba yo a gastar entre mano de obra, material, un cuartito pequeño, realmente una bodega, a lo mejor me iba a gastar 30 mil, 40 mil pesos. Bueno, ese presupuesto del año pasado, a lo mejor a estas alturas, cuesta 45 mil o 50 mil pesos, ya no es lo mismo, ¿no? Y entonces ahí vamos con esta, pues, idea de que la construcción o esos proyectos, esos programas pueden impulsar la economía, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe?